Hola, aquí los saluda su asesino loco psicópata desquiciado mental favorito, Raizel. En esta ocasión les hablaré sobre un ser que tiene algo de relevancia en la historia de DxD, y también porque esto es una petición de un suscriptor, así que comenzamos de una buena vez con este vídeo. Samael es un híbrido de dragón y ángel caído conocido como el Devorador de Dragones. Como su título lo indica, tiene la capacidad de destruir a otros dragones. Se dice que hace mucho tiempo, Samael fue el perpetrador que influyó en los primeros humanos, Adán y Eva, para comer el fruto del conocimiento, y fue maldecido por Dios. Esa es una de las razones de que los ángeles odien a las serpientes y dragones. Después de ser maldecido fue sellado en lo más profundo del inframundo, un lugar llamado Coquitus. Samael se describe como una gran criatura siniestra con rasgos extraños, como la parte superior del cuerpo de un ángel caído, aunque con colmillos en la boca, y la parte inferior del cuerpo de un dragón asiático. Cuando fue convocado por primera vez por la facción del héroe, Samael fue crucificado en una gran cruz con clavos clavados en varias partes de su cuerpo, brazos, cola, alas, etc. Así como varias otras restricciones que tenían letras antiguas escritas en ellos, sus ojos también estaban cubiertos con una venda que tenía lágrimas de sangre goteándole debajo. Samael apareció por primera vez cuando Hades convocó a Samael del inframundo y se lo dio temporalmente a Cao Cao como parte de su alianza durante la batalla entre Cao Cao y el grupo Gremory con varios miembros del equipo Bali. Samael absorbió la mayoría de los poderes de Ophis e inyecta su veneno en Bali. Según Drake, Samael emana un fuerte odio por los dragones y Sei también mencionó que sintió varios tipos de emociones negativas como el dolor, los celos, el sufrimiento y el resentimiento de Samael. Samael tiene una poderosa maldición que es extremadamente mortal para los poseedores de dragones y serpientes por igual. El veneno también puede afectar a las serpientes o seres relacionados con las serpientes. Incluso Ophis y el Gran Rojo no son inmunes a este efecto. De acuerdo con Azazel, la existencia de Samael no solo puede extinguir a los dragones, sino que también puede afectar a otros seres, lo que hace que se sellen dentro de las profundidades de Coquitus. La maldición incluso reside dentro de la sangre de Samael, lo que permite que otros, además de Samael, usen la maldición, generalmente infundiéndola en un arma. Como un dato curioso, el nombre de Samael tiene distintos significados como veneno de Dios, ceguera de Dios o Dios de los ciegos. Lo que hace referencia a su veneno y apariencia. Pues eso es todo lo que se sabe de Samael, y él viene siendo como el matadragones definitivo. Pero ya bueno, hasta aquí llegó el vídeo. Si les gustó ya saben qué hacer. Si tienen alguna duda, pregunta o idea para un vídeo que quieren que haga, póngalo en los comentarios. También no olviden suscribirse al canal para no perderse el contenido. Hasta otro vídeo.